siempre. Listos para los 50 de Pinilla. Vamos a ver cómo nos va. Llevamos 5 kilómetros en 30 minutos porque en el momento carrera controlada y vamos a seguir así. La humedad fijo está al 100%, pero es lo que hemos estado entrenando. Con todo, a ponerle aguacates hoy sí. Mi tata, esta es por vos. Te la dedico a vos. Fuerte. Usted sale de estas. Vamos. Aquí llevamos 10 en hora 5. Seguimos controlando, dosificando y todo en orden. Por el momento, aquí los senderos, bastante sombra, muy muy bonito, mucha curva, bastante divertido. Dale un toque María uno, pero bonito, bonito, bonito. Ya falta menos. Por el momento el protocolo de hidratación. Bien, litro por hora. Vamos a ver. Ahí les sigo contando. Nos vemos. Ok, reporte aquí a los 15. Hora 44. Ya estamos un poquito arriba del tiempo. Ya salimos del laberinto de los primeros 15 tal vez. Y bueno, vamos a ver. Acabamos de pasar al segundo puesto de hidratación. Ahora recargué. Sería los siguientes 3 litros. Y perdón, sería sí, el siguiente litro serían los 3 litros. Y vamos bien, de ahí, bueno.
Ya no estoy tan fresco como al inicio, pero falta menos. Vamos a ver. Pura vida. Estamos en 20 kilómetros en 2 horas 20. Recuperamos el control de los últimos 5 y todo muy bien. Todo muy bien. Queda menos, son solo 30. Vamos a ver cómo nos va. De fondo se oyen los monos aulladores de una forma que se estuvieran apoyando impresionantemente. Por delante mío hay dos corredores de 50. Vale, vamos tranquilos. Un pace ahí normal de 6 kilómetros. Controlando, dosificando y queriendo tener una explosión, ojalá si se puede, en el 40-45. Vamos a ver. Ahí les cuento. Aquí llevamos 25K, 3 horas 06, carrera controlada por el momento, todo en orden. A ver, poniéndole bonito, llevamos por la mitad. El tiempo 30 kilómetros, el tiempo 3 horas 48. Paramos unos instantes ahí a recargar agua y perdimos tiempo. Pero bueno, vamos igual con los compañeros ahí adelante de 50. Vamos estables ahí a un pace fijo. Bastante más lento del que tenía planeado, pero hasta el momento con buenas sensaciones. Definitivamente no tengo las piernas ya frescas para nada, pero vamos bien. Eso. Y ahí les mantenemos contando, informados, qué pasa. Solo quedan 20. Solo 20. Para pura vida running, Cristiano. Pura vida, mi hermano, todo bien, bendiciones. ¿Es que te llamas vos? Luis Alonso King. Luis Alonso, ah, sí, el gobernador. Carlos. Se vino la lluvia a refrescarnos. Ah, sí. Vamos a poner un poquito más divertida la bajada con esta lluvia. Ni lo dudé. Oh, sí. Bien. Ahorita los actualizo con distancias y tiempo.
Aquí llevamos 36.500 en 5 horas 5. Aquí sí no se pudo hacer mucho por la cantidad de barro que hay. Y sí, es como caminar en jabón. Correr en jabón. Aquí hemos intentado, se hunden los pies de una manera impresionante. Pero es parte de la complejidad y lo bonito de eso. Entonces, bellota, ya me paro de llover. Creo que el daño está hecho. Entonces, bueno, mantengo actualizado más adelante. Ya casi se acaba esto. Y pura vida. Aquí llevamos maratón, 42 kilómetros. Y los últimos días fueron brutales. Llevamos 5 horas 53. Y bueno, ya casi se acaba esto. Aquí parece de paseíto después de lo que pasamos. Muerto de risa esta parte. Bonito. Es un paseíto. Y bueno, ya al final de esto, ya se acabó. Vamos en la meta. $49,900 y ya llegando después de una dura jornada, están cumpliendo las metas. Se sufrió mucho barro, me divertí, conocí gente, la pasé bien, corrí, competimos. Todo bien chuzo, bien bonito. Sí, papá, por ti. 50. Por ahí. Por ahí. Eso, logramos, pura vida. Bueno, ya es el día después, domingo, y estábamos recibiendo a los compañeros que hicieron la de 21 kilómetros. Felicidades a todos. Y bueno, ya vieron la carrera, una carrera ruda, difícil, pero bonita, bonita de verdad. Y bueno, la carrerita. Después la vamos a como a conversar, a ver cómo la podemos analizar. Y la verdad que todo un aprendizaje. Entonces, bueno, que ojalá les haya gustado el video de la carrera y nos vemos en la próxima. Pura vida, buena nota. Bien, muy bien, va. ¡Mira, weón! ¡Eso es, eso! A ver, un saludo para pura vida, weón. Un saludo ahí para el mejor canal. Eso, campeones.